Vamos a hablar de la tercera noticia, vamos a ver qué podemos comentar sobre el nuevo fichaje Santiago Menchenko en el Real Oviedo. Sale en el partido de ayer con un 4-0 en el marcador y al partido bastante decidido, un Real Oviedo ataca, o sea, completamente decidido a atacar y Luis Miguel Carrión decide hacer debutar al nuevo jugador uruguayo Santiago Menchenko. Lo hacía bastante bien, con ganas, se le vio bastante bien. Se le vio, yo creo que a mi parecer, un poco, ya lo expliqué en el postpartido, ¿no? Lo que me parecía de Santiago Menchenko, se le veían con ganas, sí, pero no le vi el talento, el nivel, la precisión, las ganas de un jugador que quiere hacer mucho para este equipo. Me refiero, tú puedes entrar con muchas ganas, tú puedes ir a comerte el mundo, pero al fin y al cabo, si no eres bueno, si no destacas, si no tal, por mucho que le pongas ganas, pues vas a intentar sacar algo. Perdió un balón, que al final terminó en un tiro muy peligroso del Burgos Club de Fútbol, que al final pegó en el larguero y no entró. Alguna pérdida también, intentó demostrar cosas, pero no se le veía ese talento. Intentas, pero no te sale nada. Tampoco hay que desesperarse y decir, bueno, tal. Pero, oye, hay que, joder, ponerle ganas, aunque sea, es tu primer partido. Bueno, oye, ¿qué le vas a hacer? Tienes que seguir, tienes que intentarlo, tienes que ponerle fuerzas y ganas, como ya he dicho. Pero, al fin y al cabo, si no tienes ese talento, que personalmente pues no le he visto al mediocampista uruguayo, sí que es verdad que lo he dicho, entraba con un 4-0, entraba bien, entraba fácil, pero no me ha faltado ese toque. Ese toque que ya avisaban los de Club Peñarol, los aficionados del propio club uruguayo, que no era un jugador muy destacable a la hora de hacer transiciones, a la hora de jugar, de dar pases, pero confianza dicen que tiene bastante. Así que hay que confiar en este nuevo jugador, como ya he dicho, Santiago Menchenko, y ver lo que hace en los próximos partidos este contra el Villarreal, bueno, Villarreal, perdón, Valladolid.